La población total de tinecos, como comúnmente se les llama a los pobladores de San Agustín a Cazahuatlán, asciende a 36.132. Y aunque la mayoría se dedica a la agricultura, existen familias numerosas que se dedican a la artesanía, como el caso de doña Dora Alicia Enríquez. Dentro de los principales productos de la artesanía aquí en San Agustín a Cazahuatlán se encuentra la elaboración de comales. La señora Dora Alicia nos va a comentar acerca del proceso que estos llevan. Lleva cascagüín y lleva barro. Y primero se tiene que rellenar el molde. Después se va a hacer se hace la mezcla de lodo, de ahí se arma el comal. Después de que el comal ya está seco, se saca el sol. De ahí se raspa por la espalda, de ahí se alisa. Así que ya está arreglado todo, se repella bien y se lleva al quemadero y se quema. Después se jala para donde lo van a llevar, para donde lo van a empacar en el carro, se lo llevan. Le pagan el dinero a uno. Los comales que salen rajados a veces se los compran a uno para molde las demás personas. ¿Cómo te lo pagan eso? Este me lo pagan así. Ese barato, solamente porque uno no tiene cómo. ¿Cuánto tiempo les toma a usted la elaboración de un comal? Más o menos unos 15 minutos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta qué etapa? Los 15 minutos se lo lleva uno en hacer un comal. En hacer unas 4 docenas, bien comenzando de las 6 de la mañana hasta para que a las 12, a la 1, bien ya me tendí mis 4 docenas. ¿Al día cuántos comales fabrican ustedes? Pues como dicen, cuando uno no tiene, a veces uno echa sus tortillas de una vez para todo el día, le da uno todo el día metiendo mis 48 comales. ¿Cuántas personas de su familia se dedican a este oficio? Unas 15, digo yo. Sí, porque aquí toda mi familia hace. Toda mi familia, aquí está mi niña chiquita, sabe. ¿Qué precio tienen los comales ya a la venta? 5. ¿De este tamaño? Sí, 5. A choca. ¿Y su día de uno? 25, pongamos. ¿Y cuántos comales quema con una carga? Una docena. Una docena. Es poco, como le digo, lo único que... ¿Qué material es eso? Chistún. Doña Dora Alicia, ¿cómo fue que usted se inició en este oficio? Pues fíjese que mi mamá, como dijo, ella me enseñó a empezar a hacer este trabajo. Yo desde chiquitilla, yo fui empezando a le tomar amor a esta cosa y yo fui empezando a hacer mis comales chiquitillos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Raspando. ¿Qué es lo que estás raspando? Comal. ¿Y para qué lo estás raspando? Para quemar. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Desde qué edad haces comales? ¿Ah? ¿Desde qué edad haces los comales? De cuando tenía 5 años. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. ¿Y te gusta hacerlos? Mm. ¿Y estás estudiando? Sí. ¿Qué grado estás? Segundo. Sí. ¿Y ese cómo lo consigues? Ah, es de aquello que se hace el lodo. Nada más que hay que echarle barro. ¿De esto, mes? Viene de mes. Esto es eso que está haciendo. ¿Eh? ¿Dónde van a traer material ahora? Ay, lejos, caro, se paga caro para ir a 40 cobra el carro. ¿Cuánto es lo que ustedes invierten para hacer los Se me van como 40 quetzales, se me van a comprar una picopada de material. ¿Y para cuántos comales le alcanza? Bien, me alcanza como para unas 8 docenas, la picopada. Porque como no es la picopada cabal que viene, sino que son saquitos que se le ponen así, no se le pone la carga completa porque no puede el carro, porque el cascagüín es muy pesado, ¿sí? El cascagüín mucho pesa, entonces al señor del carro no le gusta que uno le ponga mucho. Hay que echarle poco, unos 40 sacos, no sacos, así poquito. Alcanza para la semana.